Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Te invito a cantar esta canción con nosotros. Cuéntame otra vez la historia. ¿Para qué vuelva a mi memoria ese tiempo bueno? Donde nunca íbamos a menos, tanto amor sin freno. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo es de norte, cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Y hoy abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar. Al fin yo voy a tu encuentro. Si hoy no salió, de nuevo intento. Oh, oh, oh. Yo te prefiero. Yo no abandono. Vuelve a ser ese punto fijo, el lugar donde me dirijo es de norte, cierto, donde siempre encuentro el cielo abierto y tu amor despierto. Y hoy abrazo tu libertad y en tus brazos yo quiero despertar. Al fin yo voy a tu encuentro. Si hoy no salió, de nuevo intento. Oh, oh, oh. Yo te prefiero. Yo no abandono, no, 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 yo no abandono. Cuando el agua hasta el cuello da, yo no abandono. Si el camino cuesta arriba está, yo no abandono. Si las balas pican cerca igual, yo no abandono. Cada vez que algo me sale mal, de nuevo intento. Oh, oh, oh. Yo te prefiero. Oh, oh, oh. De nuevo intento. Oh, oh, oh. Yo te prefiero. Yo no abandono, no, 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 no. Yo no abandono, no, 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 no. Yo no abandono.
Muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno es estar con ustedes. Queremos desearles feliz Navidad. Feliz Navidad, feliz Navidad. Estamos hiper felices. Es una noche de celebración. Buenas noches a todos. Bueno, qué placer estar nuevamente con ustedes. Feliz Navidad para todos. Esperamos que ustedes lo hayan pasado muy lindo, como nosotros acá en familia la pasamos muy, pero muy bien. Ha sido una noche de muchas luces, así como es cuando conocemos al Señor, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sí. Qué lindo. Seguramente que ustedes también pasaron muy en familia y que seguramente ha sido una bendición, porque recordar lo que el nacimiento de Jesús para este mundo realmente es una bendición. Aparte, no sé si pasa, pero sí. toda la humanidad siempre se preocupa por dos o tres cuestiones, ¿no? Sí. Una de las cuestiones es la muerte, sí. Que es como que nos une a todos en ese temor, uh-huh. a qué va a pasar después de la muerte. Pero a través del nacimiento de Jesús, sí. Eso se esfumó, ese temor se fue, porque Jesús es vida. Y es vida en abundancia. Jesús, cuando vino al mundo, reconcilió al hombre con Dios. Entonces, hoy la muerte no es un problema, ¿sí? Porque vamos a vivir por siempre y siempre. Entonces, es motivo de alegría para celebrar en esta noche. Qué bueno. Por eso estamos vestidos así, ¿no? Y sí. Por eso, no sé si nuestra casa se acordó, porque hoy le hice recordar a través del... En el grupo que tenemos de la iglesia, que hoy tendríamos que estar para nuestro Dios, seguro. De la mejor manera, porque sí. Ese Rey de Reyes se presenta en nuestras casas. Así que espero que ustedes también estén como nosotros, porque lo hacemos en ofrenda a nuestro Dios. Nos pusimos de frente a esta gran celebración, sí. De alguna manera honrando lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? No desinteresado, como muchas veces hemos sido desinteresado, apáticos con la situación, sino que de la mejor forma posible, con la mejor cara que tenemos, porque estamos frente celebrando el nacimiento del Salvador del mundo. Del sí, Salvador, exacto. Él nos salvó de todo. Uh-huh. Otra de las cuestiones que también le hacen temer al hombre es la economía. Sí, la economía. Hay gente que quiere comprar, no sé, que quiere invertir en un terreno, en algo, quiere invertir. Y sin embargo, cuando Dios reconcilió al hombre, ¿no es cierto?, con él, también tenemos mansiones en los cielos. Así es. O sea, es otro motivo para que en esta noche usted y yo podamos celebrar. Sí. Este es un tiempo lindo porque estamos invirtiendo un momento en la presencia de Dios. Estamos aquí frente a ustedes, nosotros desde este lugar, pero estamos diciendo que este momento, este tiempo de cámaras y de reflexión, es una forma de invertir en honrar a Dios. Así que si estás con nosotros esta noche, si estás sentado en el living de tu casa o tal vez estás en el lugar que estés, te invitamos a que compartas con nosotros lo que vamos a estar esta noche transmitiendo, sí. Que vamos a hablar de lo que Él nos ha regalado, porque Él es el verdadero regalo para la humanidad. El mayor regalo para la humanidad. Exacto. Totalmente. Así que, ¿qué hace uno cuando tiene un regalo? Yo, por lo general, me encanta inmediatamente abrir el regalo porque quiero sorprenderme. Y quiero disfrutarlo. Y disfrutarlo, sí. Qué lindo. ¿Qué les parece si vamos a tomar nuestros lugares? Sí, seguro. Bueno, qué lindo, ¿no? Vos sabés que esta canción que estábamos ahí recién escuchando de nuestra celebra banda... Celebra Navidad, sí. Sí, es un lindo tiempo, un lindo para celebrar, ¿no? Yo estos días tengo amigos que les preguntaba qué van a hacer. Y algunos estaban como, bueno, vamos a hacer los de siempre. Pero qué bueno es renovar la expectativa, ¿no? Y para eso estamos nosotros acá, hablándote de que esto no es una fiesta más, sino que estamos hablando de la celebración del año, ¿sí? Jesucristo, el Señor y Dios de nuestras vidas, ha nacido un día en Belén. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Estaba meditando en esto, de que se produjo un nacimiento por la noche.
cuando va a ocurrir un nacimiento, que nos ha pasado a nosotros los médicos, no tenemos, tenemos aproximadamente programado el nacimiento, el alumbramiento, dicen los obstetra, pero no sabemos exactamente en qué momento va a ser. Para el médico es más cómodo que nazca de día, porque estás más lúcido, porque no te llaman a la noche. Pero esto se produjo a la noche. Yo estaba viendo de que fue un momento que, increíble, porque la luz apareció en la oscuridad, ¿sí? Y es lo que hace Jesucristo cuando aparece en tu vida. Cuando el Salvador aparece en tu vida, todo lo que era una oscuridad toma otro color. Así que de eso estamos hablando en estos días. Dice que ese día pasaron una serie de acontecimientos casi en simultáneo, ¿no? Una de las cosas que marcaba de dónde estaba produciéndose el nacimiento era porque se veía una estrella. Y en estos días ha ocurrido algo fuera de lo habitual para esta fecha, que se han juntado dos planetas, de los planetas más grandes como son Júpiter y Saturno, y dieron ese color en la Tierra, en el cielo, perdón. Una señal en los cielos. Una señal, sí, de que algo extraordinario está pasando y está a punto de suceder. Lógicamente, hace más de 2000 años atrás que algo extraordinario ha pasado en la Tierra. Y eso es que Jesucristo el Salvador ha nacido un día en Belén y Él es la luz que alumbra al mundo. Yo le he permitido de que esa luz alumbre mi vida, alumbre mi casa, y eso está disponible. Qué bueno. Eso sí. Está disponible. Sí. Me encanta este versículo que dice en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tiniebla vio gran luz. Sí. Qué maravilloso. Y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sí? Ahí está. Sí. En Mateo 4 y en el versículo 16. El pueblo asentado en tinieblas. ¿Cuánta gente que siente que hay días que son oscuros, que hay días que son de conflictos, que hay días que son negros, que hay días que esos días están, ¿no es cierto?, llenos de tinieblas? Pero ese pueblo asentado sobre ese día malo vio gran luz. Vio gran luz, dice el versículo, ¿sí? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿sí? Cuánta gente que estuvo a punto de morir, y dice, luz les resplandeció, ¿sí? Porque la muerte espiritual es la peor muerte, ¿sí? Seguro, es seguro. La peor muerte, ¿sí? Sin embargo, estamos hablando de que la luz, ¿sí? Llegó al mundo para alumbrar tu vida, para darte vida, ¿sí? Para darte alegría, para darte gozo, sí. Para decirte en esta noche, yo estoy con vos, no te sientas solo, no te sientas sola. Yo soy tu Dios que te sostengo y que tengo todo controlado acá en la tierra, y después cuando partas también tengo absolutamente todo controlado, te estoy esperando, tengo un cielo preparado para vos. Así que es una maravilla esta noche para celebrar a nuestro Dios. Estos días, no en estos días solamente, sino a lo largo de todo este año, por lo que nos está ocurriendo, que es lo de la pandemia, se han producido muchos decesos y hay muchas personas que están totalmente desesperanzadas, han perdido a familiares muy, muy, muy cercanos. Y nosotros queremos traerte en esta noche algo que es de parte de Dios, que es el consuelo, ¿sí? Consuelo de parte de Dios, de que hay esperanza, hay expectativa, que la muerte simplemente es un paso a la solamente, eternidad. Sí. Y es parte de nuestro vivir, ¿no? Es parte nuestro. Un día todos vamos a pasar por ahí. Pero Jesús pasó también por ahí y Él salió totalmente ileso. Él venció a la muerte. Y si Él venció a la muerte, por lo tanto, nosotros también somos vencedores, ¿no? ¿Qué quiero decir con todo esto? Es que si te tocó pasar por esta situación en estos días, hay esperanza, hay expectativa. ¿Y sabes qué? Algo más, cuando Jesús se fue, dijo, yo me voy, pero voy a dejar con ustedes al Espíritu Santo, al Consolador. Al Consolador. Al Consolador. Estos días, Él está con nosotros. Exactamente. Estos días de desconsuelo es el momento especial para pedirle
al Espíritu Santo que te dé consolación. Consolación, ¿sí? Parece que hay un sinfín de personas que te acompaña, pero cuando hay desconsuelo, uno parece no tener un poco de tranquilidad. Sí, sí. Pero creo en esta promesa de parte de Dios de que el consuelo que nos da Él es el verdadero consuelo, ¿no? Exacto, sí. Y mucha gente que ha brindado y ha dicho, uy, pero qué tristeza esta Navidad, qué tristeza, qué gran tristeza. Sin embargo, nosotros tenemos que estar celebrando a nuestro Dios, celebrando a nuestro Dios, ¿sí? Porque Él reconcilió, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo que lo hizo nacer, ¿sí?, en esta tierra para que podamos hoy estar reconciliados con nuestro amado Padre. Así que eso nos trajo el regalo más precioso que tuvo la humanidad. Nada, nada te puede bajonear. Nada, nada, absolutamente nada, porque todo está controlado. Ahora vamos a leer un salmo, el Salmo 23. Lo vamos a leer completo antes de escuchar a la banda para que todo tu ser, todo tu espíritu pueda recibir, ¿no es cierto?, pueda recibir esta maravillosa bendición a través de este salmo que tiene que ser de alguna manera el motor de tu vida. El motor de tu vida. Desde ahora en más lo tenés que tener escrito en tu celular, lo tenés que tener escrito en tu agenda, lo tenés que tener escrito en donde vos puedas leerlo, en tu casa, si querés imprimirlo y ponerlo en tu habitación. Dice así el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Dios moraré por largos días. Qué lindo que nos alcance su misericordia. Bueno, qué hermoso salmo, ¿no? Sí. ¿Qué le parece si escuchamos a nuestra banda? Sí. Vamos a cantar, ¿no es cierto? Hemos juntado sí, a varios de nuestros cantantes para este tema que se llama Alabanza al Rey. ¿Sí? ¡Wow! Así que vamos. La mejor adoración la tenés que dar esta noche. Estate atento a esta banda que unidos van a decir alabanzas al Rey. Nació un rey en Belén y todos vinieron a adorarlo. En esta noche tenés la oportunidad, juntamente con la banda, para unirte en alabanzas al Rey. Comenzamos a adorar a nuestro Dios con este precioso tema, Allá en el Pesebre.
tú naces, Jesús. La cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Muchos lo buscaron y lo siguen buscando en palacios, porque él es rey. Muchos reyes nacieron a lo largo de la historia. Muchos hombres nacieron y fueron reyes. Pero hay un rey que dejó todo su trono para descender y ser hombre como vos, como yo. Él nos entiende y nació en un pesebre para que nos podamos acercar sin límites, sin nada, sin nada, 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 nada que nos pueda detener a llegar a donde está Él. Pero ¿sabes qué? Él te encuentra a vos. Es por eso que nació en un pesebre. Verdadero amor por fin llegó.
Israel, alabanzas al Rey.
alabanzas al Rey. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Realmente creo que todos unidos en una alabanza a nuestro Dios, a nuestro Rey. ¡Qué lindo, ¿no? Tantas noticias tan lindas a esta altura del año, ¿no? Porque sí. Pareciera ser que este año ha sido un año de noticias no tan agradables, pero queremos aquí contarte de las mejores noticias que tiene el Exacto. reino de Dios para nosotros. Exacto. ¿Sí? Y sí. de eso se trata. El Salvador está con nosotros y Él es el Rey. ¿Sí? Él es el Rey, sí. Él es el Rey. Sí. No hay tormenta sí. que Él no pueda calmar. No hay tormenta donde Él no pueda poner su mano y pueda traer bonanza. Sí. ¿Sí? Hoy en tu casa Él puede traer bonanza a cualquier situación que vos podés estar viviendo. Pero vos decís, pero sí, Él es Rey, Él es el Rey, pero no es cualquier Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está sentado a la derecha, está en su trono y tiene completa autoridad sobre todo el universo. Ponete contento. Sí. Ese es tu Dios. Sí, bueno. Y qué lindo poder entablar una relación personal con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Isaías lo decía, el profeta Isaías lo decía 700 años antes de que se produjeran todas esas cosas. Él decía, el principado sobre sus hombros. Sí. Y hablaba de un reino que no va a tener fin. No tiene fin, sí. No tiene fin. Sí. Así que es algo especial. No es cualquier reinado. Es el Señor de Señores, es el Rey de Reyes. Imagínate que en el primer libro de la Biblia, este es el mismo que estaba diseñando todo lo que vos ves por ahí a las noches, las estrellas, dándole órdenes al mundo para que tomara forma, dándole órdenes al cielo para que se ubicaran las estrellas, dándole orden dónde tiene que posicionarse el sol, dónde tiene que estar la luna. Ese mismo Dios un día vino a nacer en un lugar tan particular como es un pesebre para acercarse a los hombres, para acercarse qué? A nosotros. Que es algo maravilloso, maravilloso. Él no se levanta un día con una idea y al otro día se levanta con otra idea. Sí. ¿Sí? No es que dice, ah, bueno, pero hoy lo voy a cambiar al sol. Hoy me parece que el sol, me parece que lo tiene que estar para... No, él... Sí. Él persiste, tiene una coherencia, ¿sí? Siempre sabemos, ¿no es cierto?, de que, bueno, ay, pero ¿cómo puede ser que mi vida sea una cosa? No, Dios no tiene esos altibajos que nosotros tenemos, que nosotros vivimos. Creo que la palabra es estabilidad. Esa estabilidad perfecta, sí, esa estabilidad perfecta para tu vida lo tiene. Así que no tengas temor, no tengas temor. Él está, sí, de tu lado, Él está de tu lado y quiere brindarte esa misma estabilidad, ¿sí? No quiere que estés inseguro, quiere que esa seguridad pueda llenar todo tu corazón, toda tu mente, todo tu ser. Hablando de temor, esa noche los ángeles, cuando se había producido el nacimiento, se acercaron desde las alturas para decirle a los pastores justamente eso. ¡No teman! Fíjate, eso es el libro de Lucas, el capítulo 2 y el versículo 8. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, como hay muchos en estos días, pero el ángel los tranquilizó. Dijo, no tengan miedo. Dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén. Ve ángeles sí. en la tierra. Sí. Ángeles, ¿no es cierto? Recorriendo a hombres comunes, ¿sí? Y visitando a toda la humanidad diciendo, tranquilícense, no teman estas señales que está viendo. No es para temor, Exacto. es para celebrar. Son buenas noticias las que te traemos esta noche. Son excelentes noticias las que te traemos esta noche, ¿sí? Así es. Hay alguien que está preparando una mesa, una mesa donde vos te puedas sentir cómodo. Sí. Vos sabés que hoy en nuestras primeras canciones decía es el mejor momento del año, ¿sí?
porque qué lindo que es vivir un clima de fiesta, ¿no? Sí. Y qué fiesta que realmente la humanidad celebra porque es el Salvador del mundo. Por eso siempre estamos anunciando desde este lugar que es necesario encontrarte con ese Salvador, es necesario que le puedas conocer, es necesario que vos puedas tener una relación personal con Él, porque Él vino por vos y por nosotros que estamos en este lugar. Él te ama de una forma, dice, eternamente Él te ama. Todo ya fue preparado desde el principio para salvarnos, para Dios fue la demostración más grande de amor enviando a su único Hijo a rescatarnos, ¿no es cierto?, a esta humanidad. Y en Él realmente podemos sentir esa paz, esa alegría, ¿sí?, esa tranquilidad, porque eso vino a dar Jesús. Y después de Jesús ya no hay maná. No, seguro. No. La invitación sigue estando vigente. Vigente. Vos sabés que ahí en el libro de Lucas, que estábamos mencionando recién en el capítulo 14, se habla de una invitación especial de Dios para los hombres. Y este es un relato de Jesús hablando acerca del reino de los cielos y de que el reino de los cielos tenía las puertas abiertas de par en par para todos los hombres. Se había acercado, ¿sí? Los cielos estaban cerrados. No había puente. Exacto. No había puente, ¿sí? En esa historia se cuenta la historia de un rey y la cuenta Jesús y dice, un rey hizo una fiesta y envió para invitar a sus amigos. Invitó. ¿Y qué hicieron sus amigos? Bueno, alguno dijo, yo acabo de comprar un campo y no puedo ir a la fiesta. Otro dijo, yo compré una yunta de bueyes, animales, no puedo ir a la fiesta. Cada uno se excusó. Exacto. Se excusó, sí. Y como decía Máxima Expresión, ey, te cuento, la iglesia ya está abierta, sí, podés venir. Exacto. Pero el rey se enojó mucho porque veía que todo el mundo estaba como de espaldas a la fiesta. Exacto. De, no me interesa, estoy apático a tu invitación. Me interesan otras fiestas. Exacto. No me interesa esta fiesta. Entonces dijo el rey, bueno, ya que no quieren venir las personas para quien había organizado esta fiesta, salgan a las plazas, vayan por las calles, inviten al que quiera venir a estar de fiesta, a tener una vida de fiesta. A tener una vida de fiesta, sí. Porque después tenemos que ver cuando aparece el rey y le ve a uno que no está vestido, sí, de fiesta. De fiesta. Uh-huh. O sea, porque algunas personas te dicen, ah, no, él dijo, salí, buscá a todos y que venga cualquiera y de cualquier manera. Sí. Ojo, sí, vamos a leer bien ahora estos versículos, ¿sí? Porque le invita y le dice, te invito a una fiesta. Sí. Y si sabemos que vamos a una fiesta, tenemos que ir, ¿sí? Porque hay muchísima gente que también continuamente es como que te quiere contradecir. No, no, sí, no, pero Dios es de cualquier manera. De cualquier manera, ¿sí? Diciendo, no, no, la actitud está en tu corazón. Si vos decís, esto es lo mejor que tengo. Esto es la actitud, sí, es la actitud. No es que te quieras ir a encontrar con otra persona, ¿sí? Ahora que decís eso, me hace acordar. Hace muchos años alguien se levantó y dijo, ¿no? Y da este ejemplo, ¿no? Con respecto a la música. Antes se hacía todo para la honra y gloria y cualquiera... Pa la honra. Sí. Entonces, en ese pensamiento, muchos desafinaban, muchos no ensayaban, muchos hacían de cualquier manera, ¿no? A ver qué me sale. Exactamente. Pero Dios es digno de suprema alabanza. Por eso habíamos desafiado el sábado pasado, que hoy tendríamos que estar para nuestro Dios de la mejor manera, ¿sí? Sí. Porque es una forma de honrarle, de agradecerle. Y estaba pensando que hoy es el último sábado del año. Sí, el ¿sí? último sábado del año. Qué, sí, qué bendición estar celebrando el último sábado del año, la Navidad, ¿no? Sí. Sí, sí, qué lindo que Dios, porque Dios ha programado todo esto. Sí, sí, nosotros sí, estamos embarcados nomás en su programa. Sí. Exactamente. Sí. Ya Él preparó. O sea, no te puedes ni jactar de que, wow, pero yo este año hice esto, pero yo este año hice... No, no, ni siquiera te puedes jactar de eso porque Él preparó las sendas para que nosotros anduviésemos en ella. O sea que somos, dice Pablo, ¿sabes qué? Simples, simples colaboradores. Así. Sí, colaboradores. Te estamos invitando, sí, a que vengas a esta fiesta. Sí, te estamos invitando a que vengas a esta fiesta. Que vengas con la mejor actitud, no de cualquier manera. Que vengas con la mejor actitud porque Dios está
¿sí? Dios está pesando las intenciones que tenés en tu corazón. Por eso comenzamos con este salmo tan, tan, tan maravilloso que es el Salmo 23, que nos da seguridad, que nos da también descanso, porque también cuando escribió David dijo, en delicados pastos, en praderas, hay otra versión que dice, en esas praderas me hiciste descansar, ¿sí? He conocido algunas praderas que realmente me fui y las toqué porque no podía creer que pudiesen ser naturales. Crees que es una alfombra, pero en realidad son praderas, que Dios las creó. Bueno, David sabía de praderas, sabía de pastos frescos, sabía de pastos tiernos, ¿sí? Porque era pastor. Y él le reconoció a Dios como su pastor y le pudo decir, sobre esas praderas maravillosas me podés hacer descansar. Confortarás mi alma. Quizás este año te llevó a un ser querido. Quizás no estuviste recibiendo en este último tiempo que puedas consolarte, que puedas tener tu alma confortada. Pero en esta noche Dios te está diciendo, confortará tu alma. El salmista te dice, confortarás mi alma junto a aguas, ¿sí? Me encantó el otro día descubrir que en internet ahora hay como una especie de 2 o 3 minutos que han filmado, por ejemplo, aguas, lagos, lluvias, como para que vos puedas mirar y puedas relajarte. Qué fíjate barba. Vos cómo el sí. salmista ya sabía. Y él dijo, junto a esas aguas, sí, como cuando uno está junto al río, junto a una laguna, junto al mar, ¿no es cierto? Junto a agua de reposo, ¿sí? Eso que te produce una paz preciosa. Bueno, el salmista sabía de todos estos momentos que la mente necesita para descubrir esa paz, esa paz. Pero también hablaba, aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno, ¿sí? Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Esta noche es una noche de buenas noticias. ¿Vos sabes qué? Dios va a estar con vos siempre. Siempre. Hablando de las praderas, uno puede ver en las imágenes a veces, ¿no es cierto? En lugares que uno... Sí, fotos, ahora que tenemos internet. Y realmente uno es como que te llena esos lugares, ¿no? Totalmente. Pero esos lugares lo hizo Dios. Y me acordé de una oportunidad cuando estuve siempre de más joven, he visto esas imágenes, me encantaba, ¿no? Y una oportunidad Dios, un milagro de Dios, cuando me llevó a otra nación, ¿sí? Y te hizo observar. Sí, en Inglaterra. Realmente estaba conmocionado, ¿sí? Porque Dios te da mucho más allá de lo que vos imaginás y le pedís. Y fue una experiencia realmente con Dios, como Dios hablándome, diciéndome, mirá esto, que lo que vos admirás o esto que te trae paz, ahora te traje literalmente... En vivo y en directo. Sí. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, amo los tulipanes, pero bueno, uno lo puede ver a los tulipanes solamente en foto. Y la primera vez que llegué tan lejos, y estaba en Europa y estaba llegando al palacio de Buckingham y todo el jardín de la reina estaba lleno de tulipanes. Yo sentí que Dios me había preparado un jardín de tulipanes porque lo miraba y no podía creer tantos tulipanes perfectos, tanto. Dios nos ama tanto, nos mima tanto. Sentite en esta noche que Dios quiere mimarte. Dios quiere mimarte, ¿sí? Dios quiere llevarte a un lugar donde tu alma se sienta confortada, ¿sí? Se sienta consolada, se sienta contenida. Si vos dijiste, pero
pero todo este año no sentí nunca una contención tan perfecta. Esta noche es tu noche. Dios quiere confortar tu alma. Dios quiere darte consolación. Dios quiere contenerte. Dios quiere hacerte sentir realizada. Dios quiere decirte, llegué a tu vida a completar todo lo que vos creías que no ibas a poder sentir. Bueno, Él está esta noche con nosotros. Así es. Me encanta decir siempre que todo esto que decimos es experimentable. Experimentable, sí, sí, sí. O sea, que lo podés experimentar ahora mismo, si querés, aceptando a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Así es. Bueno, espero que les esté gustando la música, ¿sí? Sí. Que estamos realizando, tocando. Así que, ¿qué les parece si escuchamos nuevamente a nuestra banda? Soy un hueso.
corazón becerre. En mi corazón becerre. En mi corazón becerre. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella.
Noche de paz. Qué buena noche esta que estamos viviendo, porque es una noche de paz, ¿no? Que Dios nos regaló a través de Jesús. Qué buenos sí. temas que estamos celebrando y escuchando. Y esto realmente, Dios hizo la música y en una fiesta hay, no puede faltar la música. Sí, y es maravilloso escuchar a la banda que todo el año nos trajo tanto ánimo al escuchar cada letra, cada melodía. Así que agradecemos a cada uno de los que durante todo el año estuvieron colaborando para que podamos levantar también nuestra voz alabando a este Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios tenía un plan, ¿sí? Y Él habló de su buena voluntad con los hombres. Sí, sí, lo podemos leer. Sí, en el libro de Lucas, el capítulo 2 y el versículo 14, si tenés ahí una aplicación, una Biblia en tu casa y lo querés compartir. Lucas, ahí capítulo está. 2 y el versículo 14. Los ángeles comenzaron a cantar algo en el cielo esa noche y decían gloria a Dios en las alturas. Si querés ponemos, Germán, un versículo antes como para... Sí. Ahí está. Desde el 13. Sí. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En un tiempo nuevo qué maravilloso de parte de Dios esto empezando. Del versículo 13, ¿sí? ¿Sí? Lo volvemos a leer, por favor. Dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Imagínense ustedes, ¿sí? Lo que Dios estaba tratando, ¿no es cierto?, de transmitir a este planeta Tierra, ¿sí? ¿Sí? Con esa multitud de huestes celestiales que alababan a Dios, ¿sí? Y decían, nosotros todavía no podíamos reaccionar a esta tan hermosa noticia. Y quizás hoy aún mucha gente permanezca en su tristeza, en su angustia. Pero en esta noche Dios te está diciendo, unite a esto, sí, que nos quedó de ejemplo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Sí? Y esa buena voluntad es toda la voluntad de Dios para con nosotros. O sea, sí. Dios poniendo el máximo de su voluntad para hacer las paces con nosotros. Dios poniendo el máximo de su atención en los hombres. En ¿no? los hombres. Sí. La buena voluntad que tuvo de haber prometido que un día iba a venir un Mesías, que un día iba a haber, ¿no es cierto?, alguien que iba a ser de puente, de reconciliación, ¿sí?, entre Dios y los hombres, Jesucristo, ¿sí? Entonces estamos hiper felices de saber de que en esta noche te podés unir a esa alabanza, si entendiste, si realmente entendiste de que todos tus problemas están solucionados, ¿sí?, a través del plan que tuvo nuestro Padre al traer a Jesús y al permitirnos hoy disfrutar de la presencia, de la compañía y de la gran solución que nos brinda el maravilloso Espíritu Santo. El Espíritu Santo está acá, el Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo, es hora que abandones esa angustia, es hora que abandones todo eso, no vayas más al muladar, no vayas más a la basura, no vayas más hacia atrás, ¿sí? Esas cosas que te perseguían nunca más van a estar ahí. Yo te estoy ofreciendo un nuevo comienzo. Te estoy ofreciendo que comiences a decir de que hubo una buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Disfrútala. Es tiempo de disfrutar la comunión con las personas que te aman y de disfrutar de esta hermosa comunión con tu Dios. Un día Jesús dijo, mientras estaba hablando con la multitud, de que muchas veces el afán y la ansiedad en los hombres ahogan las buenas noticias. Ahogan las buenas noticias. Y estas noticias que estamos nosotros hablando y refrescando, porque a veces están incorporadas, pero en el fondo de nuestros recuerdos, y hoy trayéndolas al presente otra vez, diciéndole, hay muy buenas noticias de parte de Dios
para los hombres, para las mujeres, para... No discrimina a raza, no discrimina a clase social. La buena voluntad de Dios, las buenas noticias de Dios son para todo, en todo lugar, en todo momento, en la situación que sea, en el lugar que estés, en la condición que estés. La gracia misma de Dios, la misericordia misma de Dios manifestándose en esto que estamos hablando para todos. Hace unos días escuché que Dios se animó a hacer estas cosas tan increíbles para llamar la atención a los hombres. Sí. Para llamar la atención a los hombres. Y hoy, a través de lo que estamos compartiendo, meditando, diciendo, mirá que Jesús nació en Belén, mirá que hubo ángeles, mirá que hubo una estrella, mirá que esa noche se iluminó, mirá que el cielo se detuvo, es Dios mismo intentando llamarte la atención. La atención. Diciéndote, mirá que... Con hay abundancia amor. De ayuda sí. de parte de los cielos disponibles para vos. ¿Y qué estamos haciendo los hombres? Bueno, mirando para otro lado, de espalda, desinteresado. Sí. Hasta, no sé, yo creo que muchas veces esto de vestirse incluso para la Navidad ha dejado de ser una práctica en las familias, en los asados de fin de año. Sí, eso yo decía el otro día, que en muchas casas todavía tienen que estar discutiendo las mamás con los hijos o con el esposo, o tienen que estar discutiendo, ponete lindo, no, así nomás, estoy re cansado, sí. Es una cena más, no. O sea, estar discutiendo todavía en sí. detalles, ¿sí? Sí, en esa honra que le podemos dar desde nuestra actitud, desde nuestra buena voluntad. En esta semana recibimos mucha honra en una casa, en la casa de Griselda y de Ricardo. Recibimos una honra tan grande, nos invitaron a cenar en su nueva casa. Una mansión que le regaló el Señor y que la verdad que la disfrutamos un montón. Pero me doy cuenta de que es la actitud que uno tiene de honrar, ¿sí? De querer honrar, de querer tener esa honra, ¿sí? Donde Dios nos enseñó a que tenemos que manifestar esa honra, ¿sí? Esa honra. Nos manifestó que tengamos honra, ¿sí? Con las personas. Imagínense cuánta honra tenemos que tener con nuestro Dios. Aprendamos a honrarle a Dios, aprendamos a tener palabras bonitas, no a decirle a Dios, no sé, no tengo palabras para agradecerte, no, buscalas si querés en el diccionario, buscalas en tu celular, palabras bellísimas para Dios, empezá a buscar cosas bellas, bellas para decirle a este Dios maravilloso que dejó su trono para venir a esta así tierra, es. ¿Sí? A nacer en un pesebre, solo por amor, solo por demostrarte, como dice Claudio, la manifestación de su amor. A veces pasa esas cosas que uno está luchando con las personas porque son malas costumbres, ¿sí? Sí. Por eso Dios le decía a su pueblo, ¿no? Yo te voy a dar leyes, leyes que no tienen los otros pueblos. Hay todo un protocolo que seguir, ¿no? Y uno cuando ve, por ejemplo, todavía en Europa, en los reinados, hay todo un protocolo. ¿Eso de dónde bajó? Bajó de Dios. Claro. ¿Sí? Porque Dios fue llevando todo lo que Dios hace, ¿no es cierto? Sí. Incorporó en los hombres. Entonces, hay todo un sistema, hay todo cómo presentarse, cómo llegar, ¿no? Y si nosotros acá en la tierra tenemos ¿no es cierto?, este respeto, esta honra a aquellos que nos gobiernan, porque como usted escuchó la semana pasada cuando Claudio dijo, nos visitó una vez nuestro intendente y buscamos el mejor mantel, la mejor vestimenta, eso es honrar, ¿no? Y entonces, de la misma manera, Dios quiere que también nosotros, esta noche estamos honrando a Dios como estamos vestidos, ¿no? Me acuerdo de una situación de un pastor que dijo, la esposa dice que le pidió algo, ¿no? Y él estaba en una, ¿no es cierto? Creo que estaba haciendo, parece, fuerza, algo así, de ejercicio, creo, ¿no? Y entonces le dijo, anda a comprarme algo al supermercado. Entonces él, sí, iba, ¿no es cierto? Iba a salir para el supermercado y el señor le habló, le dijo, así no podés ir.
porque era una persona reconocida, ¿no? Entonces él se dio media vuelta, ¿no es cierto? Cambió su vestimenta y, ¿no es cierto? Luego salió. Pero somos representantes de Dios, ¿sí? Este pueblo. ¿Sabes lo que pasa? Que también hay muchos principios que la sociedad te quiso marcar. El hábito no hace al monje. Cómo vestís, no tiene el valor lo que tenés. No tiene valor. O sea, es como que todo fuimos minimizando y todo fue relativo. Todo fue muy vano, todo pasa. Y es como que todos esos principios fueron en contra de los principios, en contra del conocimiento de Dios y terminaron invadiendo, ¿no es cierto?, toda nuestra mente, y ahora nosotros ya no nos sale más un principio de Dios, nos sale un dicho que nos dice la gente común, la gente dice proverbios, la gente simple. Simple. La gente simple nos quiere rematar con otro dicho que aprendió del vecino, que aprendió de por ahí, y quiere refutar, ¿no es cierto?, un principio de Dios, un principio de Dios. Por eso hoy decía yo de que cuando el rey le invita a todos, sí. ¿O te acordás de ese pasaje? Exacto, en Lucas, la invitación era para sus amigos en principio. Para su casa. Sí, para quien él quería justamente agasajarlo, pero la gente que tendría que haber sido agasajada decidió ese día hacer cualquier cosa y no honrarlo al rey. Entonces el rey hace una invitación abierta. Ahí está. Entonces, eso es Lucas 14, 16. Es la historia que estábamos repasando. Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Quiero ver esto. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. ¿Sí? Todos excusándose. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, porque algunos dicen, no, pero Dios es amor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dice así, y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Esta es la parte que más me gusta, de la gracia de Dios. De la gracia de Dios, sí. Aún hay lugar. Sí. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos. Esto también es otra cosa que a la gente no le gusta. Si no, mira, con mis hijos no te metas. O sea, yo los voy llevando como puedo. No los fuerces a entrar, O sea, eso es cuestión tuya nomás, Y dijo, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oh, bien profundo. Sí, sí. Hay versículos que uno preferiría dejarlos... Es muy dura esta palabra. Sin leerlos. Sí. Yo celebro la vida. Acá hay un grupo de personas que viene de Paso de la Patria todos los sábados. Sí. Imagínense, no sé cuántos kilómetros queda Paso de la Patria hasta acá, pero me comentaba el otro día Yami que pasaba José Luis con el auto y le decía, tal hora voy a pasar a buscarte para ir a la celebración, y están viniendo desde Paso de la Patria para 35 kilómetros. ¿Cuánto? 35 kilómetros. 35 kilómetros, sí. Que están viniendo, no sé si hoy vinieron, pero todos los sábados vienen y están acá con nosotros, ¿cuántos kilómetros haciendo? Valorando de que le invitaron a una fiesta, sí. Le invitaron a la fiesta de Dios, le invitaron a la fiesta del Rey de Reyes y Señor de Señores, y ellos hacen honra de venir hasta este lugar, y eso nos pone muy felices, muchísima felicidad hay en nuestros corazones, porque honran a Dios con su presencia. Seguro, honran a Dios seguro. Con su
presencia, ¿sí? También Graciela, por ejemplo, que a veces tiene que hacer guardia toda la noche y al otro día a la mañana está viajando y estuvo el domingo con nosotros, o de acá se tiene que ir a trabajar, viene muy temprano y a las 2 de la tarde está entrando a su trabajo. Sí. Y de acá solamente ya se van a su trabajo el domingo porque trabajan domingo. Sí. Muchísima gente que se está congregando haciendo un sacrificio terrible, que trabaja de domingo a domingo. Es, ¿sí?, honra. Es honra, es honra, sí, es honrar, sí, a Dios, es creer que Dios está acá. Ajá. Y nosotros podemos sentir su presencia. Sí, Dios está acá, como usted puede, sí, sentir al lado suyo a través del Espíritu Santo, de que Dios, sí, usted se ha tomado este tiempo para estar en este horario, ¿sí? Para estar acá y Dios también, para congregarse, uh-huh, y Dios lo va a honrar a usted. Sí. Dios lo va a honrar a usted. A mí me gusta que Dios no pasa por alto esas actitudes que los hombres tienen, como también Él sabe todo cómo está nuestro corazón, porque por ahí puede que hoy estés diciendo, bueno, voy a encender el programa por lo menos para mostrar mi cara, pero en realidad pasa exactamente por otro lado, es con tu corazón, con tu mente, con tu fuerza, con todo lo que tenés en su presencia. Así que si encendiste el programa hace más o menos una hora y alguito y estás ahí todavía, quiero decirte que Dios lo está viendo. Nosotros tal vez a veces lo podemos chequear, cuántas personas están, quién están viendo, tal vez hay quien enciende y se va a hacer otra cosa, pero Dios sabe todo. Él sabe que te congregaste todo este año fielmente con toda esa, con toda esta tecnología que hoy se puso en práctica. Y el Señor ha permitido de que esto se lleve a cabo. Yo hace unos días hablaba con unos amigos y le decía, esta es tal vez la forma de congregarse ahora, en que el momento de la reunión enciendas la cámara, enciendas el celular, enciendas la TV y estés participando. No solamente encendiendo el celular y dejándolo ahí, te vas a hacer las compras, sino que también puedas estar participando en la palabra que estamos meditando, abriendo las escrituras. Dios sigue hablando en estos días y Él tiene estos métodos, estas formas, estas maneras. Y te digo una cosa, hay gente que está esperando volver al 2019 para congregarse. Sí. Así que si hoy te congregaste, Dios te bendiga, seguramente vamos, Dios, sí, está sabiendo de esto. Vamos a buscar el versículo que te estábamos pidiendo, que te estábamos diciendo, y lo vamos a buscar en Mateos 14, en Lucas. Sí. ¿Ahí estamos? Ahí está. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis, ¿sí? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos, ¿sí?, y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí, este versículo va porque hay gente que te vive diciendo, no importa, Dios es amor. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Que no estaba vestido de boda. Y le dijo, me encanta porque Victoria siempre dice, amigo, bueno. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido como corresponde? ¿Y qué hizo esa persona? Enmudeció, se quedó sin palabras, sin respuesta. Sí. Mas él enmudeció. Sí. Entonces el rey dijo a los que servían, atadles de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí. Te podemos asegurar, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Te podemos asegurar de que hoy muchos recibieron la invitación, pero no están con las ropas adecuadas, no están con las actitudes adecuadas. Están teniendo actitudes muy malas en su mente, en su corazón, o con su con sus palabras, ¿no es cierto? Están teniendo malas intenciones, no están vestidos.
y Dios puede pesar las intenciones que vos tenés en tu corazón. ¿Cómo estás vistiendo tu corazón? ¿Con qué pensamientos estás vistiendo tu mente, tu espíritu, tu corazón? Y Él te está diciendo en esta noche, no estás vestido para la ocasión. Estás mirando, estás escuchando, pero te estás oponiendo a lo que yo te estoy hablando, porque estás manejando tus propios pensamientos y mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Así que en esta noche vestite con la actitud correcta. Y si en todo este año tuviste pensamientos muy feos, tuviste malos pensamientos, tuviste dobles pensamientos, en esta noche te invitamos a que te vistas de boda, a que te vistas con la canción, con la mejor canción, que te vistas con el mejor pensamiento, que te vistas con tu mejor emoción, que te vistas con tu mejor sentimiento, que te vistas con tu mejor intención, que tengas la motivación correcta en esta noche para decirle, para arrepentirte, para decirle a Dios, sí, Señor, en este año tuve muchos malos pensamientos, tuve muchas veces estuve cargada con cosas que no vienen de vos. Pero en esta noche me arrepiento y realmente quiero celebrar esta celebración. Quiero estar congregada en tu presencia con todo tu pueblo. Quiero estar en esta noche celebrando. Quiero estar vestido correctamente. Qué bueno. ¿Qué les parece si escuchamos nuevamente a nuestra banda? Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo y la fe me está faltando, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré porque eres Dios y como siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás. Cuando la tormenta arrecia fuerzas desfallezcan, sigue siendo Dios, sigue siendo Dios. Cuando el mar embravece y mi corazón decrece, tú sigues siendo Dios, sigue siendo Dios. Te alabaré Dios, y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios, y por siempre lo serás. Sigue siendo Dios y por siempre lo serás, lo serás.
te alabaré. ¿Me acompañan? Porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo Dios y por siempre lo serás. Más fuerte. Sigue siendo Dios, tú sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Una más. Sigue siendo Dios, tú sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Lo serás. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? Sigue siendo Dios. Dios realmente, a pesar de esta situación, de este año, Él siguió estando con nosotros, presente, Él nos ha bendecido. Hoy estaba dándole gracias a Dios porque Él ve la disposición de querer cada vez ser, ¿no es cierto?, dar lo mejor para Él. Y este año Dios nos permitió cuando de repente todo se cerró, ¿sí?, todo, ¿no es cierto?, por la situación, pero Dios nos ha bendecido con un equipo maravilloso de jóvenes talentosos y también Dios, sin saber que iba a venir esta situación, muchas cosas que la iglesia fue obteniendo, mire, nos vino como anillo al dedo para poder hacer esto que hoy estamos llevando a través de, ¿no es cierto?, a través de internet. Así que Dios controla todo, por eso siempre decimos Dios está en control. Y me gustaría leer con usted un pasaje antes de orar por algo que siempre hacemos en nuestra casa, que se encuentra en Mateo, el capítulo 2, versículo 11, dice así: y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, ¿sí? Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, ¿sí? Como es digno de un rey, oro, incienso y mirra. Hoy Dios nos da la oportunidad también a nosotros de traer nuestras ofrendas a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Él sigue siendo Dios. Él sigue estando en el trono. Él sigue guardando nuestras vidas, nuestra entrada, nuestra salida, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra fuerza, nuestra salud. Dios nos está bendiciendo día a día. Todos los días Él envía la bendición. Él envía eso que nos regala. Y está en nosotros que nosotros reconozcamos, demos gracias, demos honra. Por eso, lo que hemos recibido de regalo, ahora nosotros también tenemos que seguir dando para que este regalo que Él nos dio siga llegando a muchas personas, a muchas vidas. Sabemos que hay en esta ciudad, en esta nación, en esta tierra, todavía hay mucho pueblo de Dios, ¿sí? Y Dios utiliza estas plataformas para salvar, para llegar a esas personas a través del mensaje, porque a Dios le agradó que por la locura de la predicación, muchas personas sean salvas. Así que esta es una oportunidad, iglesia, familia, de dar lo mejor para Dios, ¿sí? Él ya vino,
Él ya hizo el sacrificio, hoy nosotros estamos viviendo esa vida en abundancia que Él nos regaló. Y esto lo hacemos por fe. Y esto también significa que les honramos a Dios. Con todo estamos honrando a Él, a este Rey de Reyes que se merece lo mejor. Él es digno de suprema alabanza. Así que me gustaría esta noche honrarle a Dios con nuestras ofrendas, nuestros diezmos a Dios. Dios ha sido bueno. Dios ganó la paz para nuestras vidas. Dios ganó la salud para nuestra vida. Dios ganó esa alegría, ese gozo. Él ganó una salvación eterna. Eterna, ¿sí? Que nosotros jamás podríamos pagar. Así que Él ganó para nosotros. Así que nosotros estamos viviendo una vida en abundancia y estamos viviendo en el reino de los cielos, ¿sí? Así que por eso tenemos principios, ¿no es cierto? Que, de reino. De reino que Dios nos dejó. Así que esta noche me gustaría orar por ustedes. Así, acompáñeme. Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de poder honrarte esta noche. Bendice nuestras ofrendas, bendice nuestros diezmos. Damos dirección a lo que estamos dando, Señor. Te agradecemos por la... Señor, te agradecemos porque dice tu palabra que el que respire, alabe tu nombre. Nosotros este año estamos respirando, estamos, Señor, alabándote, estamos adorando, estamos cantando, estamos, Señor, estamos agradecidos por tu buena voluntad para con nosotros. Tú has sido bueno, bueno. Gracias por esta fiesta que estamos celebrando una vez más junto, Señor, a la familia, a la iglesia, a esta tierra, a esta ciudad. Estamos celebrando la venida de Jesús. Señor, te agradecemos porque Jesús decidió venir a esta tierra. Así que, Señor, nos gusta, nos encanta celebrar, recordar, hacer fiesta en tu nombre. Gracias por aquellos que realmente, Señor, te dan, te honran, dan con fe, dan con alegría, porque tu palabra dice que mejor es dar que recibir. Así que celebramos este momento en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Qué bueno. Iglesia, queremos agradecer también por todo el año su apoyo, ¿sí? Dios va a bendecir a aquellos que realmente han sido generosos. Dice la Escritura que Él bendice a aquellos que dan con generosidad. Así que los bendigo, que Dios le dé muchos más. Dios siempre da mucho más de lo que nosotros esperamos. Experimentamos esto nosotros, así que usted no tenga duda que Dios le va a dar mucho más de lo que usted está dando y le desafiamos que usted siga dando más y jamás podremos ganarle al Señor, ¿no es cierto?, con su buena voluntad para con nosotros. ¿Gloria? Sí, me encantó ese versículo. Me encantó ese versículo que decía que los tesoros, o sea, todo lo que era digno, era honra, sí, para el Rey, se lo trajeron a los pies, se lo trajeron ahí y ¿quién lo tuvo que administrar? Lo tuvieron que administrar sus padres. Sí. Un niño, una vez le preguntaba a Victoria la dependencia de un recién nacido, ¿no? Y ella me contaba... 100%. Claro. 100% depende de su papá. Sí, ¿no? No sé dónde está Victoria. Ahí está Victoria. Ahí está. Vamos a invitar a Victoria. Pasa para acá. De aquel lado. La dependencia que tenía Jesús en ese momento, porque hay gente que te dice, sí, yo le quiero dar pero no quiero que administrar yo. Y en realidad los reyes trajeron, ¿no es cierto? Por acá. Una administración a los padres, ¿no? Bueno, vos me contabas una vez que hola, buenas noches, ¿cómo están? El bebé cuando nace se piensa que es uno solo con la mamá. Por eso a los 8 meses, cuando él se da cuenta que ya no es una... Nosotros hablamos de la diada madre-hijo, ¿no? Porque son dos, pero él piensa que son uno. El bebé interpreta como que él y su mamá son una sola persona. Y a los 8 meses,
ellos empiezan a darse cuenta, como a entrar en razón de que son dos personas separadas. Y entonces empieza la extrañeza de separación, que es cuando el bebé a los 8 meses vos le querés pasar a alguien y llora. Porque como, ¿por qué me querés separar de mi mamá si yo era una sola cosa con ella? Y ahora se da cuenta que son dos seres separados. Y entonces ahí cuando él empieza a ser consciente de eso, empieza a sufrir y llora cada vez que le tenés que separar de la mamá, sea que le va al papá, o sea que va con el abuelo, con el tío, con el hermanito. Sí. Y cuando nace la dependencia es total. Total. De la piel de la mamá, ese vínculo es fundamental para todo el crecimiento y el desarrollo del recién nacido. Porque viste que los Reyes Magos traen los tesoros, uh-huh. Indudablemente que la administración la tenían que María y José, porque no se podía dar este bebé, porque algunos es como que no, pero yo le quiero dar a Jesús. O sea, yo quiero que Jesús como bebé que había nacido recién no tenía, ¿no es cierto? No puede administrar nada, absolutamente nada. Él nace y lo tenés que cubrir. Claro, le tenés que dar calor, secarle, porque si no, si pierde calor por su cuerpito, todavía el cuerpo del bebé no maneja la temperatura, no regula la temperatura como un adulto. Entonces vos le tenés que dar calor para que él no pierda calor, ¿no? Porque pierde calor por el líquido de la panza de la mamá, por la placenta y todo. O sea, pero es... vos le secás y le das calor y ahí, bueno, el cuerpito de él se pone en temperatura, digamos, ambiente. Igual preparamos una temperatura especial para cuando nace el bebé, ¿no? Porque tiene que estar en una temperatura mayor de 36 grados, ¿no? Porque él está en un ambiente mucho más controlado en la panza de la mamá. Justamente. O sea, no. Que en ese pesebre no había un clima controlado. No. La mamá le tenía que dar calor y, y cuidar y proteger de todo lo externo, que es súper nocivo en ese momento en el que el bebé no está preparado para salir al mundo exterior, ¿no? Sí. O sea que en ese pesebre Dios se portó con nosotros con mucho amor, con mucho amor. Le mandó una mamá excelente, porque ayer le escuchaba a la esposa de Ricardo Montaner que le explicaba a los hijos cuando estaban por cenar por Navidad, le decía a ellos que ella quería que ellos sean conscientes de todo lo que significaba la Navidad y que a ella Dios le había hablado acerca de María. Y ella decía, yo quiero ser más como María. Porque para una mamá es muy duro perder a un bebé. Y para una mamá es muy duro saber que tu bebé nació para morir y que tu bebé era Dios, ¿entendés? La responsabilidad que ella tenía y la humildad que ella tuvo, que la Biblia dice, ella guardaba todas las cosas en su corazón. Porque ella habrá tenido un montón de miedos, un montón de temores, decir... Y tan jovencita. Dios me dio este privilegio, este honor, pero yo voy a sufrir un montón porque voy a ver cómo a mi hijo le maltratan, cómo a mi hijo le torturan. Y saber que tu bebé nació para morir debe ser un shock tremendo para la mente de una mamá. Y ella decía, yo le pido al Señor que quiero ser como María, una mujer humilde y obediente que aceptó los propósitos del Padre y que ella se humilló y dijo, Señor, haz tu voluntad, no la mía. Qué maravilloso. Es muy difícil eso, pero es una lección muy grande la vida de María para nosotros. Me encantó lo que hicieron estos tres personajes, de tan lejos vinieron, con nosotros hablábamos de 35 kilómetros, hay personas que vienen, pero los Reyes Magos dicen que habían hecho kilómetros del Oriente, y kilómetros para venir a hacer un momentito de honra, ¿no? Y que se lo entregaron a José y a María porque los pusieron los presentes. Para que lo administre. Para el viaje que tenían que hacer a Egipto, porque inmediatamente después se tienen que ir a Egipto. Había muchísimas cosas por administrar y por llevar adelante. Nosotros vemos personas todavía cuando hablamos de ofrendas y de honra. ¿Qué haces con la honra? Yo me imagino a los Reyes Magos diciéndole, mirá María y José, poneme en un papelito en qué vas gastando todos los días esta plata, este tesoro que te dejé. Sí. Anda poniéndome porque me interesa saber qué haces. ¿Qué haces con mi plata? ¿Qué haces con los tesoros? Porque me interesa saber, María y José, porque en realidad esta plata es para Jesús, ¿entendés? O sea, no es para vos ni para José. O sea, me encantaría que me vayas dando una, no sé cómo hacen un balance los contadores, y andás dándome parte, porque si no yo puedo llegar a pensar mal de vos. Y muy poco le importaba a los Reyes Magos lo que pudieran pensar, ¿no es cierto?
cierto? Los demás, pero que tengamos, por Dios, una mente limpia, una mente hermosa, una mente que tiene que ver con que pienses en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre. En esto pensad, por favor, que esta noche... Ese corazón generoso que Dios nos mostró con su ejemplo, diremos... Porque él no dijo sean generosos como el vecino generoso, es como él fue generoso que le dio a su único hijo. ¿Qué más que la generosidad de Dios Padre, ¿no? Que nos dio a su único hijo. A su único hijo. Que le hizo pasar por todas esas situaciones humanas que él no tenía por qué. Porque dice Max Lucado, él tuvo que estar 9 meses en una panza, tuvo que nacer por un parto normal, tuvo que pasar todas esas experiencias que pasamos nosotros como humanos, que él no tenía por qué, siendo un rey y siendo el creador del universo, porque él estaba cuando el Señor formó toda la creación. Él no tenía por qué sufrir toda esa humanidad. Lo dio todo, ese lo dio todo, sí. lo dio todo. Y mucho como, más. Y mucho más. Mucho más porque todo lo que él padeció después, en, ¿no es cierto? Antes del sacrificio, fue terrible, ¿no? Sí, sí. Así. Y lo que Dios dio al demostrarnos su amor, que dio lo más valioso que él tenía, ¿no es cierto? Y me lo imagino cuando estas huestes celestiales, porque uno cuando habla de huestes habla, ¿no es cierto? Es una mente que se imagina que está, que hay muchísimos, y que estén diciendo gloria a Dios en las alturas, y paz a los hombres de buena voluntad. Qué maravillosa esta noche de celebración. Queremos que por favor puedas magnificar esta obra maravillosa de parte de Dios para con tu vida. Él tiene todo controlado, hasta la eternidad de toda tu vida, todo. Te amó con un amor eterno y Él te regala también una salvación eterna. Él está pensando plenamente en vos y que en esta noche aprendamos. Ella, Victoria, es pediatra y ella nos decía que esa dependencia de Jesús era total, o la de un niño que hoy pueden preparar en un sanatorio, pueden preparar un clima o en un hospital, un clima especial para recibir a ese bebé. Pero este pesebre no estaba con esa temperatura especial. Dios estaba dejando de que él venga a este mundo en un lugar donde no pertenecía, Solamente nosotros teníamos que pasar todas esas tristezas o esas angustias. Pero hoy Dios te está hablando y te está diciendo de que todo lo hizo por amor. Entonces, por ahí... Si vos no querés ni siquiera vestirte, ¿sí? cuando te dan una indicación, ni siquiera te querés vestir como te dice la ocasión, Dios se enoja. Así que en esta noche de amor también recibí preciosos principios de Dios que te van a llevar a una victoria segura, Así que eso es lo que queríamos, que en esta noche puedas recapacitar de todo el amor que Dios te tuvo para mandar a su único hijo a nacer en un pesebre. Antes de irnos, no queremos dejar de invitarte de que puedas, por fe y declarando, como dice la Escritura, que invites a Jesús a tu corazón. Nos gustaría que puedas hacer esta oración porque es bíblico, ¿sí? Y algo va a suceder en tu corazón, en tu ser. Y le voy a pedir a Claudio que él pueda estar haciendo esta oración. Donde estás en este momento y te gustaría aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, acompáñame en esta oración para recibirlo a Él en esta hora, en este momento. Querido Dios, en esta noche tan especial, en este momento, yo abro mi corazón de par en par para recibirte en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis errores, por todas mis faltas y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te pido en esta noche que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga mucho. La Biblia te respalda diciendo que todos aquellos que le han recibido ahora tienen derecho, están autorizados para llamarse hijos de Dios. Qué lindo privilegio poder empezar este nuevo tiempo llamándote un hijo de Dios, ¿sí?
También quiero orar por aquellos que están en su casa pensando en alguna situación especial, por ejemplo, una situación de salud, están enfermos, tenés amigos que están internados, que están enfermos, tenés a personas o familias que conocés que hace mucho están pidiendo por algo especial. La situación que sea, queremos orar por tu casa, por tu familia, por tu barrio, donde estás. Así que, donde estás, si querés levantar tus manos hacia este lugar, haciendo esta oración de fe. La oración de fe mueve montañas. Querido Padre Celestial, en esta noche, en este momento especial del día, de la semana, del año, queremos rogarte por todos aquellos que han puesto su confianza en ti, Señor, pidiéndote en esta hora especialmente por los que están enfermos, especialmente por los que están internados, por todos aquellos que están levantando sus manos detrás de pantalla creyendo que tú puedes sanar de la enfermedad que sea. Señor, tu palabra dice que nosotros por tus llagas hemos sido curados. Así que esta hora estamos declarando sanidad sobre aquellos que están enfermos. Y también estamos declarando un tiempo nuevo por aquellas personas que están pidiendo por trabajo, que están pidiendo por su familia, que una nueva temporada venga sobre sus vidas. Querido Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga mucho. Y nos gustaría que luego nos cuente en los próximos programas, puedas interactuar y contarnos a través del chat lo que Dios está haciendo en tu casa, lo que Dios está haciendo en tu familia después de haber hecho esta oración de fe, de haberlo recibido como tu Salvador y de haber hecho esta oración por sanidad y por victoria en tu casa. Ha sido una noche espectacular, muy linda. Hemos hablado de este tema increíble. Yo le digo la biografía del Salvador. Qué bueno. Sí. Gracias, Victoria. Muchas gracias por invitarme. Que Dios les bendiga mucho. Que tengan una hermosa noche. Muchísimas gracias por permitirnos disfrutar de este último sábado del 2020. Y cuando mucha gente te diga, este 2020 fue un año horrendo, muy horrendo, muy feo, que vos puedas pensar dentro tuyo que Dios estuvo con vos y de que no fue la excepción en el 2020, para darte todo lo que te dio consolación, que te dio amor, que estuvo con vos, que te consoló, y que también estaba leyendo en el chat, nunca me faltó comida en este año. Cuando se habló de crisis económica, siempre hubo algo en mi mesa. Siempre hubo algo que vino de parte de Dios. Yo siempre digo que todo lo que tenemos, todo lo recibimos solamente de sus manos, solamente de sus manos. Nada tenemos que ver, ni siquiera nuestra prudencia. Así que toda la gloria de este 2020 se la lleva Él. Todo el honor, toda la honra se la lleva Él, se la lleva Él, que puedas adorarlo como Él quiere que le adores en este tiempo, en espíritu y en verdad. Que puedas ser un adorador como Él pretende, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir, gracias por escribirnos. Estamos muy agradecidos, estoy muy agradecido a Dios por este sábado, que es el último sábado del año. Dios nos ha bendecido, Dios ha sido fiel con nosotros, Dios ha estado. Así que hemos visto la fidelidad de Dios. Mañana les esperamos a las 10:30 de la mañana nuevamente para seguir celebrando a Dios. Y vamos a terminar con nuestra banda, pero después que termina nuestra banda, le voy a invitar a nuestro equipo, que él pueda pasar ahí al frente para que ustedes puedan ver que ellos también, como esta noche, vinieron vestidos para honrar a este Salvador que se merece lo mejor. Que tengan un buen descanso y nos vemos mañana a las 10:30. Dios les bendiga. Puedo estar
postrado ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se vista de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el rey. Vamos, alabanzas al rey. ¡Feliz Navidad!